Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva emisión del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy nos encontramos con una entrevista muy interesante para hablar con Evangelina Almada. ¿Cómo andás, Evangelina? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista que me querés hacer. Muchísimas gracias por esta posibilidad que me das. No hay por qué, no hay por qué. Como verán, la gente que está escuchando, hay en estos momentos ya dos o tres tipos de técnicas, y ahora vamos a ver si esto es una técnica o no, pero el otro día han escuchado otra entrevista donde se hablaba de otra técnica y la idea es divulgarlas como para que las personas puedan conocer la existencia de esto que para muchos puede ser muy nuevo y que nunca lo, bueno, nunca lo han visto, y la idea es divulgarlo y después dejar el contacto de Evangelina para que puedan ponerse en contacto con ella. Bueno, así que Evangelina, vamos a desgranar un poquito todo el tema de esta, vamos a ver si es técnica o no ahora, ¿sí? Entonces, nosotros la hemos presentado como una sanación, que vos la llamás tocando el infinito, me reconecto con la frecuencia energética del universo. Bueno, contanos un poquito si esto es una técnica, porque al llamarla sanación también, bueno, vemos un poquito cómo es esto, contanos cómo es. Bien, bien, no es una técnica, Jorge. Lo que yo hago es una sanación, es una expresión del ser humano sintiendo una frecuencia energética, la frecuencia que ya hace muchos años ya está en el universo y que muchas personas como yo se pudieron reconectar con esa energía que ya estaba, con esta frecuencia que ya estaba. Podemos decir que es un proceso que tiene el ser humano en su evolución y también en la conciencia del planeta. O sea, cuando el planeta va cambiando su conciencia, va cambiando sus vibraciones, también van surgiendo y va subiendo la frecuencia energética del universo. Entonces va surgiendo diferentes sanaciones que podemos usar a los seres humanos cuando nos reconectamos, obvio. Ok, o sea que esto de alguna manera es algo que el universo mismo va proporcionando y uno sintoniza o no con eso para poder de alguna manera traducirlo y poder ponerlo en ejercicio a eso que el universo ofrece, ¿cierto? Exacto. Y digamos, ¿cómo hiciste contacto vos con esta frecuencia? ¿Cómo fue la historia de esto? Bien, yo hace más o menos, porque estoy hace 3 años investigando y haciendo esta sanación, fui a una sanación de otra persona, que se llamaba de otra forma, y que también se había reconectado con esta frecuencia, pero en ese momento ya no estaba usando esto. Ajá. Y me tocó algunos puntos, que yo me caí al piso y ella me tocó varios puntos. Y después, cuando yo volví a mi casa, que tuve que atender a una persona, que justamente en ese momento yo hacía Reiki, comencé a mover las manos y empecé a ver registros de las personas, que antes no me pasaba con Reiki. Entonces dije, uy, ¿esto qué está pasando con esto? Esto ya no es Reiki. Esto algo tocó esta persona que me hizo reconectarme con esta energía, ¿no? Porque ya estamos conectados, ¿eh? Ya venimos conectados desde antes, nada más que nos reconectamos con mucho más fuerza cuando nos damos cuenta. Entonces yo en ese momento empecé a mover las manos a las personas, no a imponerlas sino a moverlas, y empecé a notar registros, que son movimientos involuntarios que hace la persona cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, bueno, la llamo a esta señora y le conté. Bueno, ella mucho no me supo explicar, me dijo que lo que ella hacía era otra cosa, pero sí que podía hacer, que investigara, que podía hacer, pero que me dedicara a esto, que investigara esto y que me apartara de otras sanaciones, que siguiera con esto mi camino, si quería esto. Ok, como una cosa particular tuya y de investigación tuya, y de alguna manera de traducción para poder ponerla en acción, esa energía, ¿no? Exacto. Y digamos que esos puntos que vos vas detectando y que sentís,
Básicamente es muy distinto al Reiki. ¿Por qué vos lo registraste como distinto? Es distinto porque yo, que soy reikista, soy maestra de Reiki también, Sí. nosotros lo que hacemos es sintonizarnos con el séptimo chakra, o sea, recibimos la energía desde el séptimo chakra y va hacia las manos, ¿eh? Somos canales, mandamos, enviamos energía, canalizamos energía. Lo que hacemos con esta energía es catalizar, mover una frecuencia energética, somos receptores de esta energía. O sea, vibramos con esta energía. Cuando yo me reconecto, para empezar una sesión, yo me reconecto y comienzo a vibrar en esa frecuencia y la persona, cuando yo empiezo a catalizar, o sea, a mover esta energía, a sentir estas sensaciones, jugar con estas sensaciones, la persona comienza a recibir y a vibrar de la misma forma que vibro yo. O sea, porque ¿qué dice la energía cuántica? Que estamos, no estamos separados, estamos todos interconectados. Entiendo. Entonces, cuando yo me conecto, me reconecto, esta persona también empieza a recibir esta vibración energética y también comienza todo su ser a vibrar en la misma frecuencia. Por eso es Entiendo. distinta al Reiki. El Reiki se canaliza, yo envío energía. En esto nosotros somos receptores, captamos una frecuencia energética y comenzamos a jugar con esas sensaciones que nos da. Claro. Empezamos a mover nuestras manos, es como si fuera con el campo electromagnético de la persona. O sea, nosotros trabajamos todo por afuera, no trabajo con imposición de manos también. Empiezo a moverlas a mis manos y empiezo a sentir como si fueran imanes, como si fuera una tela de araña que yo estoy como despegándome, empiezo a jugar, a sentir esa sensación y la gente comienza a mostrarme registros. Esos registros son movimientos involuntarios, que me indica a mí que la frecuencia, esta frecuencia energética está en su cuerpo, mucho más allá, por supuesto. Y ¿Y va a ser qué, diferente. qué indica estos registros? ¿Qué te muestran a vos? Por Que está ejemplo, trabajando. ¿es positivo, es negativo? ¿Cómo se los entiende a esos registros? Los registros me muestran que la energía está trabajando, porque yo cuando empiezo la sesión, lo primero que hago un testeo. Hago un testeo con mis varillas, ¿no? Como nosotros aprendimos, ¿sabe? Hago con mis varillas de radiestesia un testeo donde me indica que sus chakras, la persona, los chakras de la persona están bien o están mal, o están sintonizados o están bloqueados. Primero me fijo eso y después, cuando empiezo la sesión, que la persona se empieza a mover, me doy cuenta donde la energía está trabajando, porque esos movimientos involuntarios me van mostrando que la energía está trabajando en diferentes puntos. Bien, Y la bien. persona empieza después a decirme sus efectos, todo lo que ve, todo lo que Ah, siente. pero vamos de a poquito, vamos de a poquito, vamos a ir entrando de a poco en la cosa. Antes de Sí. entrar en el objetivo de la Sí. técnica, que es donde, bueno, la gente está escuchando y quiere saber de qué se trata, Sí. digamos, ¿no? ¿Qué te llevó a vos a querer empezar a intentar con esto? ¿Qué sentiste vos? Y yo, la verdad que sentí que servía para esto, que algo o alguien o algo superior me estaba eligiendo para hacer esto. Yo lo sentía, lo buscaba. Cuando yo me conecté de esa forma, necesité buscar, investigar para poder empezar a desarrollar la técnica, no la técnica, la sanación. Entonces, eso es lo que me motivó. Y también lo que me motiva es ayudar al prójimo, ¿no? Usar todo el amor que tengo para poder dárselo al otro, para que Bien. el otro sane y también sanarme yo misma, obviamente. Bien, entiendo. Y decime, durante el proceso bueno, de apropiarte de esta energía, de empezar a ponerla en acción, de empezar a trabajar con esto, ¿qué te fue pasando a vos? ¿Tuviste dudas? ¿Tuviste miedos, incertidumbres o no? Y algunas dudas tuve, porque imagínate que yo cuando empecé a ver cómo me mostraba la gente los registros, los movimientos, hay gente que se me sentaba, o gente que hablaba sola, o lloraba muy fuerte, medio me asustaba, entonces yo no estaba como, no entendía mucho lo que estaba pasando, tuve que empezar a investigar con otros catalizadores, obvio que hacen algo parecido a lo que yo hago.
Empecé a hablar con personas que más o menos me fueron mostrando el camino y ahí yo me pude centrar en lo que estaba pasando y ya no me asusté más. Claro, pero entiendo. tuve que hacer toda una investigación. ¿Y qué más me preguntaste? No, ¿y qué cosas te empezaron a dar certezas de que esto era favorable para el consultante, digamos? Mira, yo tengo muchísimos testimonios de personas desde el principio de que empecé esta sanación, muchísimos testimonios que obviamente yo no lo vuelco en internet, solamente me lo dicen en los privados, ahora te voy a contar. Bien. Pero, por ejemplo, yo atendía a un autista y estaba muy metido hacia adentro, y cuando empecé con la técnica, la mamá me dijo, es maravilloso porque ahora que es como que se puede comunicar, nos mira, que antes no nos miraba, no sé qué hiciste, pero está muchísimo mejor de ánimo, se da muchísimo más con las personas, y pudo trabajar su psicóloga, sus acompañantes terapéuticos. Una fue esa. Después, bueno, trabajo con personas con cáncer, y también hay personas que tendrían que estar internadas, y realmente están muy bien, están muy bien. Bien. No, solamente estuvieron internadas una vez, y yo me doy cuenta que si yo soltara esto, no sé si sería lo mismo. Entiendo. Y digamos, explícanos un poquito para que las personas que están escuchando comprendan un poco más, ¿cómo es el proceso en sí? ¿Podría describir, por ejemplo, cómo se lleva adelante, en qué cuerpos del ser humano actúa? Contanos un poquito eso. Bien, actúa en todos los cuerpos del ser humano, o sea, nosotros tenemos varios cuerpos. A mí me gustaría decir más los que usa Sabio, porque son los más certeros para mí, que es en el cuerpo energético, en el cuerpo etérico, en el mental, en el emocional, en el espiritual, en el esencial, en el magnético y en el cuántico. En todos esos cuerpos trabaja lo que es esta frecuencia. Todos estos cuerpos se van formando, que es nuestro campo electromagnético, o sea, nuestro aura, se va formando desde adentro hacia afuera. O sea, desde las emociones que la persona tiene, va formando los diferentes cuerpos que tenemos. Y lo que hace la frecuencia energética es ir alineando esos cuerpos, ir armonizando esos cuerpos. Yo cuando empiezo la terapia, lo que aprendí, y esto sí te lo voy a nombrar a Sabio porque vos lo conociste y lo hiciste, es estar en estado neutro. Yo estoy en estado neutro recibiendo la frecuencia. O sea, estoy en estado cero, no pienso, no analizo, solamente siento. Siento, me reconecto y siento. Pero no estoy analizando, no estoy diciendo, mirá lo que está pasando, fíjate, se mueve, no. Estoy en un estado neutro, totalmente reconectada, y sintiendo, y recibiendo. Así actúa. Para los que se están preguntando qué es Sabio, porque alguno que está escuchando puede decir qué es esto de qué están hablando. Pueden encontrar un video, buscan por Sabio en el canal y pueden encontrar un video donde está todo explicado qué es Sabio, cómo trabaja, qué se dedica, ¿sí? Es una sigla y entonces, lo aclaro por las dudas porque, claro, uno habla naturalmente. Es una terapia hermosa. Sí, pero yo la nombré porque me sirvió muchísimo para hacer los testeos, para comprobar la certeza que tengo en la terapia, me sirvió para estar en estado neutro, o sea, el Sabio es una técnica que se puede complementar con lo que yo hago, no el Reiki. El Reiki no lo puedo usar más, ¿por qué? Porque yo no puedo hacer imposición de manos, o sea que las personas que aprenden conmigo, que yo ya inicié a 4 terapeutas de acá de Rosario, ellos ya dejaron de usar Reiki. Ya no podemos usar Reiki. ¿Por qué? Porque esta frecuencia es mucho más elevada. Es como que dimos, como si fuera que el Reiki dio un paso avanzado, un salto cuántico. Entiendo. Entonces ya no podemos imponer manos, ya no podemos enviar energía. Entonces es una cosa, es la otra. Bien. Y contanos un poquito, antes de seguir profundizando, ¿cuáles son algunos ejemplos que nos podés contar de con lo que te has encontrado en ese camino, ¿no? Porque al principio debes haber tenido
bueno, información que te venía que por ahí incluso a veces no comprendías vos lo que estaba pasando o no. ¿Cómo fue? ¿Qué ejemplo nos puedes dar de lo que fue pasando en el desarrollo del proceso de iniciación de esta sanación? Y sí, me fueron pasando muchas cosas. Contanos. Yo entraba en estados, yo entro en estados profundos de meditación, de relajación, y me iba bajando información, distintas informaciones. Casi siempre lo hacía en estado de meditación, ya casi para dormirme. Y yo me despertaba, o sea, de esa meditación, me salía de esa meditación, y esa información la empezaba a hacer en mis manos. Empezaba a mover mis manos y empezaba a sentir que era para ciertas cosas. Es un poco inexplicable lo que me pasa hasta el día de hoy. Me pasaron muchas cosas, siento por ahí presencias, que antes no las sentía, siento apoyo, o sea, pero siento mucha información, y especialmente es como que me la incorporaran cuando estoy durmiendo o cuando estoy en un estado muy profundo de relajación, de meditación, porque también aprendí a meditar y subir la frecuencia energética. Entiendo. Medito con la frecuencia, entonces mucho más fuerte. Bien, ¿y algún ejemplo que nos puedas contar? Nos diste el caso de esta persona autista, pero ¿algún otro caso bien tangible donde se ve actuando la técnica? Sí, tengo muchísimos casos. A ver. Ahora te cuento que yo los miércoles, te voy a poner casos así, yo los miércoles doy energía, esta frecuencia energética lo doy online por Zoom. Tengo un grupo de sanación y yo me reconecto desde mi casa y comienzo a trabajar en la sanación de las personas que están en la cámara, ¿no? Yo lo que siento es que las personas se empiezan a sentir mejor, empiezan a dejar las dolencias que tienen tantas físicas como emocionales, me lo cuentan después. Y después lo que me surgió y aprendí que, ¿viste el agua? Que nosotros le podemos dar información y programarla. Bueno, lo que yo hago también lo hace exactamente igual que el agua. Ah, Hice mira. una, y sí, hice un video haciendo la frecuencia energética para animales. Ah, Y interesante. realmente es, sí, y fue maravilloso. Tengo pruebas de mi veterinaria, que es más que me dijo que habían sanado otros animalitos y que animalitos que ella le tenía que dar la eutanasia pudieron irse tranquilamente, sin dolor, con una paz impresionante que ella no lo podía creer. Y otros muchísimos casos tengo en animales, Muy bien. muchísimos casos en animales. Mira, Es mira. más, ese video va a ir a otras partes de otros países que me pidieron veterinarios. Para Bien. la parte interna, no Sí, porque. sí, sí, sí. Bueno, y en las personas, ¿qué cosas has visto que han remitido, que se han sentido mejor puntualmente? ¿Qué cosas? Bueno, justamente tengo otro video que hice que es para todos los que es dolor de rodilla, espalda, todo problema óseo. Y bueno, me escriben personas que me dicen que tenía muchísimos dolores, muchísima ansiedad y pueden dormir mejor, sienten muchísimos. O sea, el dolor les bajó muchísimo. Muchos casos así, que me dicen que pasaron la ansiedad, que salieron de la depresión. Porque esto es, yo les digo, ustedes tienen que mirar el video y seguir practicando, seguir usando. Es una Claro, continuidad que uno tiene que tener. claro, ¿Por qué? claro. Porque yo grabo en Zoom mis sanaciones y lo que esto maravilloso que tiene es que la frecuencia, aunque yo no esté en vivo, sigue funcionando. Ah, mira, qué bárbaro, es O sea, tengo el canal interesante. mío, sí, tengo el canal mío con 31 reconexiones que hice con esta frecuencia y sigue funcionando y la gente sigue haciendo desde la 1, la 12, la 12 fue la más fuerte que hice porque fue el eclipse, hubo un eclipse creo que solar o lunar, no me acuerdo, y fue fuertísimo porque sentí y vi una presencia blanca, transparente al lado mío. Y empecé a mover las manos que no la podía controlar, Jorge. Qué No la bárbaro. podía controlar. Y las personas mismas después me escribían y me decían, nos pasó de todo en esa reconexión. Fue terrible lo que nos pasó. Mira. Gente que vio a sus familiares fallecidas. O sea, eso es muy típico, ver a personas y sentir sensaciones que están
presentes personas que ya no están. O sea, los participantes sienten eso. Las participantes mucho sienten eso y yo también siento. Por ahí estoy haciendo la sanación y siento mensajes que tengo que decir. No soy médium, no soy vidente, solamente me vienen mensajes que no son míos porque yo estoy en estado neutro. Uh-huh. Y yo lo envío, que sea para que tenga que ser, ¿no es cierto? Porque claro, si no, claro, entiendo. No, me dedico a eso. Bien, y escúchame, ¿y el proceso en sí cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Es siempre online? ¿Puede ser en vivo? ¿Cómo lo estás? ¿Cómo es? Dura de 30 a 45 minutos, a veces 49, según cómo yo vea, cómo yo me reconecto, ¿no? Uh-huh. Y dura, sí, esos 45 minutos. ¿Y la persona que tiene que estar acostada, puede estar sentada? ¿Cómo es bueno, el tema? Hay mucha gente que está, bueno, si vienen a mi casa, porque yo lo hago presencial y lo hago en una camilla recostados, la persona se relaja, yo doy una previa relajación si lo necesita en mi casa. Sí. Y después me reconecto y comienzo con la sanación, ahí se duermen profundamente. Yo he tenido casos que vino un hombre que me decía, no, esto me manda mi esposa y yo, esto no sé qué es, pero bueno. Y si yo no me duermo, nada, me avisaba, ¿viste? Y fue el primero que se durmió, que se movió, yo digo, este hombre se me va a caer de la camilla, ese fue los primeros tiempos que yo me asustaba, porque se movía toda la persona, ahora ya estoy acostumbrada. Claro, claro. Fue cuando se me sentó una señora, y yo dije, ¿cómo la vuelvo a acostar? Entonces, bueno, ya después me di cuenta que con distintos movimientos de la mano que hacía, se iban acostando, o sea, todo un proceso. Sí, sí, claro. Online, lo hago online, a través de la cámara, también lo hago individual a través de la cámara, o sea que la persona puede estar en China y yo le puedo hacer acá. O sea, y cuando es online, digamos, ¿siempre es individual o a veces es grupal? No, yo tengo, por eso te dije, tengo un grupo de sanación, donde tengo, se anota, hay como 48 personas, pero siempre somos 10, 13, a veces menos. Ajá. Porque, ¿qué pasa? A veces son de diferentes países y como queda grabado, y yo les digo que pueden hacerlo, no quieren que la saque del... Porque eso es lo que probé, digo, bueno, los que no están los voy a sacar porque me va a ocupar el lugar. Claro. Y me dicen que no, porque lo hacen después. Hay gente de otros países, tengo gente de Egipto, tengo gente de Canadá, de un montón de lados que lo hacen después y me dicen que les hace muy bien. Mira vos, yo tengo todos los testimonios grabados, todo. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Y escúchame, esto además de alinear, digamos, los cuerpos que nos configuran y el tema, ¿esto trabaja también sobre el ADN o no? ¿Cómo es esto? Sí, también. ¿Por qué? Porque si vos te fijás que dentro de una célula, de los elementos que tiene una célula, que son los electrones, los protones, el núcleo y el ADN, bueno, en esos elementos que forman la célula, hay espacios. En esos espacios, la energía cuántica dice que es un campo punto cero, o sea, que es un campo, pero es un campo donde hay información. Ajá. Hay información, luz y energía. Entonces, lo que hace, y lo mismo en el ADN, también tiene información de nuestros ancestros, entonces lo que hacemos con la reconexión es empezar a sentir y a percibir, y lo que va solamente va la energía, la frecuencia, esta frecuencia va hacia la célula y empieza a hacer vibrar esa célula y cambia toda la información, la línea, la armoniza. Entonces empieza la persona a tener transformaciones en su vida. Muy bien. Y decime, para lograr el proceso de conexión inicial tuyo, ¿no? Además de estar en este estado neutro, ¿qué más necesitas vos para preparación de esto? ¿Necesitas hacer algo más? ¿Se hace una meditación? ¿Cómo es el tema? No, bueno, a distintas de técnicas, como el Reiki, que nosotros necesitamos iniciarnos, cubrirnos, llamar, qué sé yo, al arcángel. En esta sanación nosotros no necesitamos nada de eso. Si lo queremos hacer, lo podemos hacer. No necesitamos limpiar el lugar. La frecuencia es muy alta y no, ningún ser inferior
de los planos inferiores puede subir, no, no es imposible que pueda permanecer con esta frecuencia. No necesitas cubrirte, yo lo único que hago es levantar las manos y sentir la frecuencia. Si vos querés llamar a alguien, lo podés llamar, pero no necesitas. Vienen solos, además, los seres de luz. Claro. O sea que no necesitas hacer una protección específica, digamos. No, ni siquiera limpieza del lugar, ni siquiera tampoco usar elementos como amuletos o algo de protección, que muchas veces en el Reiki se usa, limpiar lugar. Es aconsejable no, a veces no poner música o aromas, porque la persona lo puede llegar, como es tan sutil, se puede llegar a sentir aromas que vienen en las zonas sutiles. Bien, y al consultante tampoco hay que protegerlo, ni tiene que hacer una protección él. No, no, ninguno de los dos. Aparte, es como que nos unimos, No, nos unimos, la frecuencia energética del universo se une conmigo y con el consultante, con la persona que está en la camilla o online, nos unimos, Entonces se forma toda una empatía amorosa. Bien, y decime, ¿qué sentís vos cuando realizás la técnica? ¿Qué sentís? Yo siento mucha paz, mucho amor. Es una terapia, es una terapia de sanación que da mucho amor, te abre el corazón de una forma que vos podés perdonar totalmente, pero perdonar desde el corazón, no de decir yo te perdono pero recuerdo con el ego, no. Claro. Perdonás desde el corazón y podés acercarte a cualquier persona a pedir perdón, es amor, esta terapia es amor. Eso es lo que yo siento cuando lo hago. ¿Y queda para vos también eso? Sí, por supuesto. Bien, bien, bien. Y bueno, ya dijimos entonces que se puede realizar a distancia, online o presencial, ¿sí? ¿Y querés contar algún caso más? Tengo muchísimos casos. ¿Hay en el canal casos que se pueden ver allí o no? No, porque ahí tengo el grupo de sanación de los miércoles, que invito a la gente, los miércoles a las 21 horas, de forma gratuita, yo hago la sanación, se tienen que anotar en mi WhatsApp, yo siempre pongo los cartelitos, bien, y se pueden anotar y vivir la experiencia personalmente. Pero bien, te puedo contar el caso de que vos conociste también a un chico llamado Yair, que está en estado vegetativo, y le he hecho de Reiki, le he hecho de todas las terapias que yo hago, y esta terapia específica, había partes de su cuerpo, viste, un estado vegetativo, no se mueven, están en estado, viste, las manitos, y empezó, movía, botaba la cabeza, me miraba, movía un montón de partes de su cuerpo que no lo hacía con otra terapia. No quiere decir que lo sacó, pero sí se puede reorganizar sus células. Claro, puede vivir esa experiencia que está viviendo, que le eligió, obviamente, por algo él, su alma. Sí, pero se va registrando mejorías, digamos, dentro de la situación de él, ¿no? Sí, ahora paré un poquito de hacerle porque por la pandemia no estuve yendo, pero las veces que he ido a hacerle notaba cambios que no se veían, ante la misma familia lo veía. Ajá, bien, bien, bien. Y ya que lo nombraste recién, entonces, ¿esto no tiene costo hacerlo? ¿Es gratuito? Mira, lo que yo hago online... el día miércoles es gratuito totalmente. Si yo lo tengo que hacer individual, tiene un costo equilibrado. Si yo lo hago en mi casa, tiene un costo equilibrado, que es mi tiempo. Pero con un equilibrio. Y las personas que están enfermas, yo no les cobro. O sea, lo pueden hacer tranquilamente, obviamente dándome una prueba de que realmente están enfermas, ¿no? Claro, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y como para ir cerrando, para no hacer el video tan largo, porque creo que hemos tocado ya todos los temas, ¿cómo se puede conectar las personas con vos? Danos tus redes sociales o lo que quieras darnos, o tu canal. Bien, bueno, mi canal se llama Aprender para Vivir Mejor, o Tocando el Infinito, me reconecto con la energía, con la frecuencia energética del universo, también me encuentro esos dos nombres, no sé por qué no me entra a veces por mi canal Aprender para Vivir Mejor.
Ajá, pero ¿son dos canales distintos o es uno solo? Es el mismo canal, pero parece que con ese título me encuentran más que con el título del canal. No sé por qué pasa eso. Bueno. Espera, porque tengo poco. Uh-huh. También me pueden encontrar en mi WhatsApp. Ajá. Después vos los ponés todos, mis datos los ponés abajo. Sí, 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 yo lo pongo en la descripción. Pero si querés dejar, si querés dejar un Instagram, si querés dejar el acá. El Instagram es ealmada, con H intermedia, DHA, ealmada. Ahí me encuentran, o me encuentran en Evangelina Almada en Facebook. Encantadas, les puedo responder lo que necesitan. Bien. También atiendo gente con muchos problemas emocionales que últimamente me están escribiendo. También los atiendo ahí sin costo. Bueno. Ah, y soy tarotista, así que también. Ah, muy bien, es un amplio espectro, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si querés agregar algo que no te haya preguntado, si falta tocar algún punto o estaría bien así. Sí, yo creo que tocamos todos los puntos. Uh-huh. Yo los invito a la gente que viva esta experiencia realmente, que se anoten los miércoles, que puedan vivirlo, y si quieren individual también se los puedo hacer, pero que no se lo pierdan. Porque pueden mejorar su vida, pueden cambiarla totalmente. ¿Los miércoles en qué horario es? A las 21 horas Argentina. 21 horas de Argentina, por Zoom. Te tienen que pedir el link. Me tienen que escribir en mi WhatsApp, yo tengo un grupo que se llama Energía Reconectiva, y ahí se anotan, me mandan a mí, yo los anoto y después les doy el link y se conectan en ese momento. Muy bien. Bueno, muy bien, Evangelina. Muchísimas gracias. No, y muchísimas gracias a vos. Espero que se pongan en contacto, espero que puedan aprovechar las personas que escuchan la ocasión de vivir esta experiencia y que se pongan en contacto con vos y vos los vas a atender seguramente en cualquiera de los medios por donde te contacten. Lo que quieran preguntarme, lo pueden hacer. Bárbaro. Encantada les puedo explicar. Muy bien. Bueno, bárbaro. Nosotros dejamos acá y seguimos por privado. Así que, bueno muchas gracias, Angelina. No, gracias a vos, Jorge. De todo corazón, muchas gracias por tu amabilidad. No hay por qué. Y bueno, muchas gracias, como siempre, a todas las personas que están mirando este video de cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. Gracias.